Muy buenos días, chicos y chicas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo otra vez a Mystery Rider Routes. Bienvenidos a otra ruta de misterio. Oye, antes de nada, agradecer a todos los que os habéis apuntado, a todos los que os estáis apuntando a estas rutas, que la verdad que, joder, os lo agradecemos un montón. La verdad que da gusto publicar una ruta y que en menos de un día ya haya 20 personas mínimo inscritas. Hoy creo que salimos unos 33, 34. Bueno, hay una chica que se ha tenido que ir por problemas personales. Te mandamos un abrazo desde aquí. Y nada, hoy nos dirigimos a un poblado abandonado que está en Guadalajara. Lamentablemente ya sabéis que no os podemos dar la dirección. Google Maps es muy grande. Ahí está todo para buscarlo. Y vamos a ver el pueblo, ¿vale? Hemos hecho una quedada abierta para que pueda venir todo el mundo. Vamos a ver el pueblo. Creo que el pueblo consta, bueno, pues tiene lo típico de los pueblos españoles. Una iglesia, varias casas. Habrá sitios que podamos entrar y sitios que lógicamente no, porque hay muchas partes que están como en ruinas. También creo que había leído por algún lado que estaban intentando reconstruirlo, pero bueno, como todo en España se intenta, pero ahí se queda. Cuando hay pasta de por medio hay que poner pasta, lamentablemente los pueblos abandonados ahí se quedan. Pero bueno, está curioso de ver, a nosotros nos va a encantar porque nos gusta lo abandonado. Bienvenidos de nuevo a Mystery Rider Routes y dentro intro, ¡vamos! Mira cómo te soplo en la nuca. Bueno, chicos y chicas, estamos llegando al poblado. Está Zuko esperándonos en la carretera porque somos el grupo de los pequeñitos. Somos las 125. Y vamos a aparcar, vamos a ver el pueblo, vamos a verlo por dentro, vamos a ver qué podemos ver y qué no podemos ver. Y espero que os guste. ¡No puedo darle más! ¡Estoy subiendo, John! Pero has visto cómo suena mi moto al pasar por tu lado, ¿eh, John? ¿Eh? ¡Oh! ¡Hola, papá! ¡Oh! 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 ¡Madre mía, qué piedras! ¡Fua! Vale, venimos todos, ¿no? Ok. No te quiero decir nada. Vienes con nosotros, coges 120 y ahora estás con el vapeador, mal vas. Guapísimo, tío, el sitio. Qué guapo, tío. Ahí podéis levantar. Wow, tío. No sabemos qué es esto, pero tiene una pintaza, ¿eh? ¿Tú crees?
teniendo el nombre del pueblo en la mitad del Oh my god. Qué guapo, tío. Claro, que esto está. Uf. Uy, qué patio, chaval, más guapo. Buah, está hecho. Joder, macho, pues está guapo, ¿eh? Hostia, qué guapa. Sí, sí. Tenía estructura de cortijo, porque ahí hay un patio. Sí, está ahí un patio que te cagas. Aquí tenemos la chimenea. ¡Guau, wow, tío! Pero esto es cocina, ¿no? Sí, 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 lo baño, ¿no? Pero no sé, eso parece una chimenea. No sé si es una cocina. Eso tiene pinta. Esto es cocina, tío. Esto es una salida de humos. Sí. A mí me ha llamado el tiro de fuego. Pues eso es lo que estamos hablando, no lo sabemos. No sé si será. Es que tiene pinta de cortijo, con el pedazo de. Ahí al fondo hay una chimenea, como. Aquí una también. Cocinilla, será una estantería. Aquí también. Y todo un lavandero ahí también. ¿Qué tal? ¿Cómo está eso por ahí dentro? Está bien. Estoy un poquito. La parte de aquí está un poquito oscura. Bien. Pero bueno, sí. ¡Guau, tío! Está como pintado. ¡Guau, tío! Está guapísimo. Esto tiene que ser algo. Date cuenta las pinturas que tiene. Esto tiene que ser algo tipo ayuntamiento o algo, tío. El suelo. Fíjate el suelo ahí hidráulico. Sí. O cortijo de yo qué sé, tío. Pero está muy, muy guapo. Apuntalado. Claro, daros cuenta, mira esas pinturas del techo. Qué guapas esta. O era de alguien de pasta, o algo importante en el pueblo, tipo ayuntamiento. No lo sé, porque esas pinturas, tío, están. No sé. Y el suelo, fíjate el suelo. Qué guapo. No sé qué es esto, tío. De verdad, si alguno lo sabéis, estáis viendo el vídeo, estas pinturas, o sea, las paredes están. No sé, es como que para la época, daros cuenta que esto es de hace un montón de tiempo, para la época es como. Como si fuese importante, ¿no? Otra cocina, sí. Sí, mira, con las repisas y eso. Es como si se dividiera la casa, ¿no? De aquí, de la otra zona. Con su chimenea. Vamos, oh, chimenea. Siendo cocina, ¿cocinarían ahí? No lo sé, es que yo lo tengo. Yo creo que esto es más cortijo. Es el mejor lugar. Es el pueblo de la pizza. Y con tanto abrevadero que hay fuera. Sí, pero me refiero, o sea, que por eso es poblado agrícola. O sea, es como un poblado comunal o comunero. Claro que. Algo así, sí. Algo así. Y esto sería un poco como en el centro. Bien, John. A ver. Mira qué pedazo de patio, tío. ¡Guau! Wow, qué bonito es. Es que es muy bonito. ¡Ay, va, chaval! ¡Qué bonito, tío! ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, chaval! ¿Eh? Sí, 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 está muy bien. Está muy bonito. ¿Estos serían de gallinas? Yo no tengo ni puta idea, pero yo esto tiene pinta como de gallina, ¿verdad? ¿Caballos? ¿Caballos? ¿O esto? ¿Ganado? No, yo creo que son de.
Es que están como individuales, ¿no? Como si fueran para los huevos o algo eso. No, es comedero esto, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Está muy chulo, tío. Wow, qué guapo, tío. Qué chulo. Si quieres probamos, vemos un poco. La otra me pinché y quedé por lo mejor me anula. Vemos cómo estáis, si está muy complicado nos bajamos, tío. Sube que hasta aquí puedes subir bien. Y las escaleras han metido menos. Ahora que desde aquí se ve de puta madre también, Y allá también. ¡Ops! Bueno, se puede pisar, pero... ¿Sí? ¡Chulo, tío! Mira la puerta, qué chulo. Joder, tío, lo que es el muro es una pasada, Súper bonito. ¡Qué guapo, qué bonito es! Mirad este abrevadero. ¡Qué guapo! Sí, sí. Qué chulo. Cojones, ¿esto qué es? Ni idea, tío. Tío, ¿tú te imaginas esto cuando tuviera vida? A mí me flipa, tío. ¿Qué es lo que habría? O sea, macho, es tipo, una pasada. Tipo cortijo, tipo tal. A mí me flipa. Sí. Esto es lo que estaba un poco peor. Eso está un poco jodido, sí. ¿Te han rascado los huevos? Sí, tío. Buah, esto está hecho una fucking shit. Qué lástima, tío, de verdad, que se pierdan estas cosas, tronco. Yo no he venido de abajo, se sube directamente arriba. Tío, qué culo inquieto. Dicen que lo de abajo se puede ver desde arriba. Efectivamente. Buah, qué guapo. Bueno, este no está muy mal. Yo creo que es por esas escaleras. Sí. Escaleritas. ¿Cómo está esta escalera? No, este está subiendo muy bien. ¡Wow! Estas están perfectas. Mira, ahí ya está un casco de obra. Uy, el casco de yo. La he dejado ahí arriba. Hombre, esta está mejor. Claro, mira, empezaron las obras por aquí. Empezaron la pista por el... Sí. Bueno, vamos a bajar, vamos a continuar viendo el pueblo, que hay más cosas. Bueno, pues me he quedado solo. He sido el último que ha salido del cortijo, está planificando con Zuko. Y ahora ya nos toca el camino, guapo el camino, entretenido el camino de curvitas. Vamos a ver esta zona. Lo más guapo era el cortijo. El cortijo, la verdad, que es increíble. Digo yo cortijo, no sé si es cortijo, ¿no? Ahora ya quedan las casas. Las casas, la verdad, que están muy, muy, muy mal. No vamos a poder entrar, así que vamos a grabar un poquito lo que es la calle allí al final, que hay como una estructura redonda que parece un palomar. Muy guapa también. Y una iglesia que hay aquí al lado. ¿Qué es esa de ahí? Que creo que se puede entrar. Es curioso que las casas guardan incluso el diseño de lo que hemos visto al principio, ¿no? El cortijo. Vamos a intentar entrar alguna, porque yo creo que todas están hechas una full. De hecho, hay como unas vallas que no se puede entrar. Muy chulo. Bueno, voy a cortar aquí. Mirad, qué guapo aquello. Está guapísimo, ¿eh? Wow, ahora vamos allá. Voy a intentar entrar a la iglesia y vuelvo con vosotros. Bueno, me he encontrado un acceso por aquí. Voy a ver si se puede ver. Toda la iglesia, todas las casas guardan la misma estructura que había en el cortijo principal. Vamos a ver por allí. Es como la entrada, ¿no?
Esta sería la entrada principal de la iglesia. Y aquí está la iglesia, está tapiada. Pero bueno, vamos a ver si se puede entrar por el lateral, va. Y ahí hay una cueva. Sí, hay una cueva que lamentablemente no voy a poder entrar, pero hay una cueva en la iglesia que no sé qué narices habrá ahí abajo. Bueno, podríamos mandar a John, pero no tenemos tiempo. Chicos y chicas, pues esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias de verdad a todos de corazón, a todos los que habéis acudido a la ruta, que ha sido una pasada compartir este ratito con vosotros. Espero que el pueblo abandonado os haya gustado mucho y a vosotros también, lógicamente, los que estáis viendo el vídeo. Dentro de poco haremos otra ruta
guapa multitudinaria. Hasta luego, John. Y nada, de verdad, si os gusta el vídeo, un pedazo de like ahí, top flama, que yo sé que hay mucha gente que os están gustando mucho estos vídeos. Suscribíos al canal si no estáis suscritos, que van a venir cosas muy guapas. Y nos vemos en 7 días aquí en el canal de Aviación y Moto, chicos. ¡Hasta luego!